todos mis lances, me digo, de sentirme contento toda la familia. Yo hablo poco, ¿eh? Pero le agradezco a Dios por tener la familia que tengo. Es indudable, sí, debo reconocer, y creo que es la instancia para hacer mención, el apoyo del municipio. Ha sido fundamental. Fundamental. Si Sergio no hubiese tenido el espaldarazo que el municipio le ha dado, sin duda le habría costado mucho más. Sería que siguiera esto fomentando en realidad los talentos maipucinos, darle más realce en realidad. Te recuerdo amando la calle mojada. Yo nunca olvido a la gente que me ayuda. Mis papás me han ayudado mucho, el municipio de Maipú también ha sido parte fundamental en mi carrera. Y para mí es una honra que ellos se sientan contentos por lo que yo hago, porque sobre todo en Chile es muy difícil trabajar en el canto. Y yo me siento un bendecido, un agradecido de Dios. Yo me siento igual orgulloso porque estos años, aparte de hacer el trabajo de ir a los barrios, hemos estado haciendo clases acá en el teatro. Y he preparado varios alumnos que han seguido sus estudios de piano y que siguen estudiando y que están súper felices de lo que están haciendo. Es uno de los trabajos que me llena más. De hecho, yo inicié la música por ver a alguien adulto, ¿verdad?, tocando música clásica en mi colegio, acá en Maipú, ¿verdad? Y hace falta eso, los niños viendo esas cosas, se interesan, tienen sin perder el tiempo en otras cosas, qué sé yo, y acercar también el tema de la música que nosotros hacemos a la gente que no tiene acceso a ella. No importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él.